Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 Etic, en Para Toda Mujer, como todas las semanas, en esta semanita cortita, XXL. Bueno, en realidad la semana que viene es la semana cortita, pero bueno, mañana Día de la Autonomía Provincial, feriado también, y vamos a aprovechar todo el fin de semana largo para disfrutar con la familia. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Vamos a hablar con la doctora Florencia Coronel acerca de la importancia de la vacuna, de la vacunación, de la vacuna contra la gripe A, entre otras también. Vamos a hablar sobre la Fundación La Casita del Árbol, cómo trabajan ellos. Vamos a presentar también un cambio de look gracias a nuestra querida Liliana Palacios. La verdad que temas muy interesantes. Un pequeño adelanto es este. Hoy, en Para Toda Mujer, te presentamos a Sandra y Alicia, integrantes de Ángeles Solidarios. Lorena y Natalia, de la Fundación La Casita del Árbol, nos hablan acerca del taller vivencial El Laboratorio Interior. La Escuela Especial Ramón Carrillo cumple 60 años y su vicedirectora, Andrea Gutiérrez, nos cuenta acerca de qué están preparando. Liliana Palacios nos presenta un cambio de look con bitonalidades. Esto y mucho más, hoy en Para Toda Mujer. Bien de acuerdo con lo que pensé. Como decíamos, eso era un pequeño adelanto y ahora vamos a empezar a desarrollar toda la información. Esto tiene que ver con Ángeles Solidarios. ¿Quiénes son los Ángeles Solidarios? Estuvimos conversando con Sandra y con Alicia, con estas moteras y acompañantes, en el caso de Sandra, en donde nos cuenta cómo nace Ángeles Solidarios aquí en Santiago. ¿Cómo nace Ángeles Solidarios? Bueno, Ángeles Solidarios nace aproximadamente hace un año. El primer grupo de Ángeles Solidarios realmente nació en Tucumán. Erna y Raúl son dos motoviajeros, un matrimonio mayor que viaja por todo el norte argentino llevando su simpatía, su corazón y su solidaridad a todo aquel que lo necesita. Erna superó un cáncer, estuvo muy mal, lo superó y a partir de ahí tomó la decisión de ayudar y de viajar, que es lo que más les gusta, junto a su marido. Hemos compartido algunas movidas solidarias en Tucumán con ellos y ellos fueron los que nos dieron la idea de formar Ángeles Solidarios aquí en Santiago, así que hace un año aproximadamente, creo que ni fecha tenemos. Hace un año que empezamos a gestar esta idea de juntarnos entre todos los motoviajeros y grupos moteros de Santiago y compartir movidas solidarias allá donde se necesite. Y son tantos hombres como mujeres, moteros y moteras. Sí. Son muchos. ¿Cuántos son aproximadamente? Entre hombres y mujeres deben ser más de 50, más. Sí, entre todos los grupos. Todos los grupos son muchísimos, más de 100, sí. No, muchos, son muchísimos. Hace un promedio de que en cada movida menos de 50 motos no son los que participan, o sea, de ahí para arriba siempre, menos no son. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo? Dicen, bueno, esta vez vamos a colaborar o vamos a ayudar a determinado lugar. ¿Cómo es la logística de todo esto? Generalmente lo vemos en Facebook y tomamos contacto con aquellas personas que están pidiendo colaboración. Ese es básicamente lo que pasa. Aparte, los chicos del grupo por ahí siempre tienen gente que conocen, que saben, porque son docentes, porque trabajan en algún lugar del interior de la provincia y conocen algunos lugares donde hay determinadas necesidades. Entonces, ellos nos comentan y entre todos nos ponemos de acuerdo a dónde ir. Bien, ¿y hay algún lugar físico, algún espacio físico en donde se reúnen? No, por lo general es en la casa de algunos o empezamos a mandarnos mensajes y bueno, nos reunimos tal día y vemos qué vamos a hacer, qué proyecto tenemos para hacer, para ayudar a la persona. Y bueno, ahí surge toda la idea de salir a ayudar a la gente que necesita, que nos necesita realmente. Qué lindo. Por ahí uno dice andar en moto, motero. Siempre uno lo relaciona con el hombre. De repente estoy hablando con dos mujeres que también andan en moto. Sí. Yo soy acompañante. Esa es la realidad. Pero hay que estar arriba de la moto también. Sí, no, por supuesto. Mi marido es motero. Con él es el que compartimos todo. Todo esto tan lindo, ella sí es motoviajera, así que ella es la que te puede contar. ¿Cómo es la experiencia esto de andar en moto y ayudar a la gente que lo necesita? Bueno, mi primera vez que viajé ha sido para San José, en Loreto.
para los ancianos. Ha sido inolvidable para mí porque yo sí andaba en moto sola. O sea, empecé a ver en el Facebook que gente subía, que viajaban a tal lado. Bueno. Y me puse en contacto con una amiga, que es Mariela Domínguez. Con ella nos pusimos de acuerdo para viajar. Y bueno, ahí los conocí a ellos, a la mayoría, que ahora somos un hermoso grupo. Y la verdad que es algo que para mí, ver toda esa cantidad de ayuda que he recibido ese día, esa gente, no, era algo, para mí, no tenía explicación del corazón. Era, te emocionabas tanto porque veías tanta ayuda que venían gente de no sé si en esa vez han venido de Catamarca, de Jujuy, de Salta, de Córdoba. Había gente de Colombia. De Colombia también. Estaba pasando por la provincia y se sumó a la movida. Se sumó a la movida, desde Colombia en moto. Sí, sí, se sumaron a la movida. Se sumaron a la movida, ¿sabes? ¿No? Es algo inexplicable. Aparte, lo que permite la moto también es poder llegar a lugares que por ahí en otros vehículos no lo puedes hacer. Sí, 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 sí. Tiene que ser, por ejemplo, incluso las motos que pueden llegar hasta ciertos lugares, de esos así, son las motos que son las enduros. Claro. Porque los otros tipos de motos no llegan a esos lugares. Entonces, ¿y tu moto, es, moto un es un enduro? Hay más para seguir conociendo acerca de todo el trabajo que realiza Ángeles Solidarios. Ya vamos a estar nuevamente tanto con Alicia como con Sandra. Es momento de presentar ahora a nuestra querida Liliana Palacios, en donde nos muestra esto de bitonales, esto que tiene que ver con de pasar de un color claro a un oscuro con unas mechas. Pero mejor, antes que yo les explique, veamos esto. Hola gente, ¿cómo está? Bueno, desde el Salón Liliana Palacio, hoy vamos con algo diferente, algo muy actual ahora para otoño, que todas las mujeres vienen del verano y están todas rubias. Entonces, ¿qué quieren? Quieren apagarse un poquito, quieren verse los tonos un poco más cálidos, ya no tan claro, porque claro, entramos al otoño y los días son grises y bueno, nos ponemos pálidas de piel y entonces queremos oscurecer un poquito los cabellos. Aquí en la modelo tenemos, está claro, bastante claro, entonces, pero para no perder el color que tiene de sus iluminaciones, vamos a iluminar esas mechas que ella tiene y vamos a hacer unas oscuras. Entonces, para que quede combinado, no quede rubia y tampoco quede tan oscura, porque lo que le cuesta a la mujer, si está rubia, pasar a ser morocha, que es algo, un cambio brutal. Y no todo el mundo está así decidido a un cambio total. Por eso de a poco siempre es mejor ir cambiando de a poco. Entonces vamos a ver aquí cómo trabajamos y después lo vemos finalizado, cómo queda. Bueno, vamos terminando este trabajo se llama bitonales. Bitonales, ¿por qué? Porque vamos a tener dos tonos, el oscuro y el claro. Terminamos con un claro arriba, ¿por qué? Porque es la parte frontal, es la parte de la cara que siempre necesitamos iluminar un poquito, porque eso es lo que nos da el marco. Si tenemos algo que no nos gusta, nos va a disimular en la cara. Por lo general, después del sol, estamos un poquito todavía con algunas pecas, todo eso. Y bueno, un tono claro en el rostro, eso nos va a disimular. Entonces, por eso terminamos con esta mechita.
Vamos a esperar unos minutos. Vamos a lavar con un shampoo especial. Vamos a hidratar y vamos a mostrar terminado este bitonal, que queda buenísimo para esta época, señora. No se lo deje de hacer, no pase de un rubio a un oscuro, porque por ahí no se va a ver, es un cambio muy rotundo. Entonces siempre les aconsejo de a poco vayan. Así como trabajamos aquí, de poquito, no intente hacerse sola, porque esto no es para hacerse sola. Tiene que ir al salón a ver a su estilista, a su peluquero, a quien tiene que le haga, pero solo esto no. Esto no se puede hacer, así que vamos a esperar y vamos a verlo terminado. Vamos terminando este trabajo, que este es un trabajo bitonal, se llama. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque tiene dos tonos, un claro y un oscuro. Eso por lo general cuando están muy rubias y no quieren pasar a ser oscuras de golpe. Entonces trabajamos un poquito las mechas claras y vamos oscureciendo. Y queda este trabajo finalizado. Dígame si no queda precioso, no es tan morocha, no es tan clara, pero es un tono muy bonito, queda precioso para esta época en el otoño que tenemos días así como grises y ponemos un poco de cálidos y queda muy bonito. Miren lo que, cómo quedan las mechas bien marcadas. Tenemos claros, tenemos oscuros, claros, oscuros y así sucesivamente toda la cabeza y podemos ver que queda muy fino, muy delicado para esta época. Es un trabajo exquisito. Esto cualquier señora se lo puede hacer, queda divino. No se meta mano sola. Venga a la peluquería, venga cuando quiera para hacerse este tipo de trabajo. Espero que les guste y ya saben, Liliana Palacio en Formosa 96, de martes a sábado de 10 a 21 horas. Las espero cuando gusten y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Lili. Me encantó, me encantó. Después vamos a ver qué se puede hacer con esto también, qué cambios podemos hacer. Muchas gracias y bueno, momento de pausa. La primera aquí en Para Toda Mujer.